Bueno, yo como fotógrafo admiraba ese lado canalla y provocador de Eloy de la Iglesia. Es francamente uno de sus rasgos para mí más importantes. Y entonces, cuando me enfrenté a su obra, lo que quería era homenajearle, pero al mismo tiempo que no fuera una cosa de lucimiento, sino que fuera verdaderamente mostrar su cine, sus imágenes. A veces crueles, a veces sensuales, a veces provocativas. Eso era un poco el reto de la exposición, ¿no? El elevar unas fotografías de foto fija, que son importantes, pero que igual podían haber dado pie a una exposición más convencional, a hacer una obra de creación con Eloy de la Iglesia dentro. Las películas abarcan del año 66, que es la primera, y abarca hasta el 2003, que es Los novios búlgaros. En medio de todo eso hay 23 películas, cada una de un padre y de una madre, tocando temas que van desde la violencia, la sensualidad, el sexo sucio, la droga. Clarísimamente sus películas hoy se pueden ver y yo he visto recientemente 3 o 4 y son de una actualidad rabiosa porque está hablando de lo que es la corrupción en los políticos, de temas que son de portada de periódico diario. O sea que verdaderamente él tenía esa cosa vital de mirar un poco más de lo que los demás estaban acostumbrados a ver, ¿no? Y se adelantaba un poco. Fue criticado por eso precisamente, por decir, no, es que son películas oportunistas. ¿Cómo oportunista? ¿Es oportuno en 1978 hablar de un diputado de izquierdas que sea homosexual y que esté casado y mantenga una relación con un joven que está bordeando 17, 18 años? O sea, quiero decir, era una provocación absoluta. ¿Qué oportunista? A mí me parece que hay que tener mucho lo que hay que tener para hacer una película así. Y aparte de todo, la época que le tocó vivir, como comentábamos, fue una época muy activa. Pasamos de la dictadura a la democracia, a la transición, cambiamos de todo, todo el país cambió de muchas cosas, se olvidaron, se quisieron cerrar páginas, a veces igual demasiado deprisa, y plantea heridas hoy, pero todo eso lo vivió muy intensamente Eloy y se ven en sus películas. Si sigues, son 4 décadas de la historia de España, ¿no? Eloy de la Iglesia para mí era alguien fundamental y cuando yo me planteé la exposición decía, esté donde esté Eloy, si está mirando, quiero ser justo y darle el sitio que él se merece y sobre todo interpretarlo hoy con gente joven, que eso a él le hubiera gustado. La exposición de la principal en Tabacalera está dedicada a Eloy de la Iglesia, un director de cine muy crítico con la sociedad de su momento. Yo creo que muy actual porque todos los problemas que él plantea, desde la prostitución hasta el mundo de la droga, hasta el mundo de la homosexualidad, hasta el mundo de lo kinky, en estos momentos creo que están de actualidad. Y pienso que es una buena ocasión para que mucha gente joven comprenda y analice esta obra de este personaje tan interesante como es Eloy de la Iglesia.